Les comento que luego de la boda del hermano de Piqué han surgido una gran cantidad de comentarios sobre este enlace en la que el español asistió con Clara Chía, pero más allá de eso también se conoció de su visita flash a México. Y aunque en varias oportunidades el exfutbolista ha renegado de la raza latina, le tocó por unos días tragarse sus palabras o pensar sobre ellos, pues a pesar de que se trató de un paseo de trabajo, le tocó respirar el mismo aire de las personas de las que ha despotricado. Pero como él no puede evitar ser grosero, dejó claro que no estaba a gusto en este lugar y por eso surgieron fuertes declaraciones en redes sociales sobre cómo trató a quienes debieron atenderlo en su visita. Tengo una comadrita amiga íntima mía que trabaja en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, que me dijo que está hospedado el mismísimo Gerard Piqué, el ex de Shakira, pero que es un ser insoportable. Esas fueron las primeras palabras que ofreció un usuario a través de su cuenta de Twitter, en la que aseguraba que su amiga le expresó lo incómodo que resultó el atender a Piqué durante su corta estadía en tierras mexicanas. Claramente se ve a kilómetros de distancia que se cree parido por los dioses, todo el tiempo mirando de arriba a abajo a todo el personal del hotel. No habló una sola palabra en español, puro catalán. Bueno, con decirles que a mi amiga hasta se le fueron las ganas de pedirle una foto cuando lo llevó a la suite, culminó el usuario en redes. Y a esto se le sumaron cientos de comentarios en contra, tanto que hasta se filtró un video en el que se nota cómo el ex de Shakira mira con desprecio hasta la comida que se le sirvió en el desayuno. Es un racista, él no sabe que México apoya y quiere mucho a Shakira y son bastante decididos. Yo no me atrevería tanto, expresaron en las redes sociales.